Pero qué alegría estar de vuelta en este encuentro, aunque sea virtual electrónico, pero buscándonos en Cartago, nuestra isla en el medio del mare magnum de información, en el cual por lo menos hacemos un poquito de tierra firme y hablamos de las cosas que nos importan, las ideas que nos rodean y obviamente el futuro. Todo esto uno lo hace pensando, ¿y ahora qué es lo que viene? Hoy quería empezar el programa y ya hace unas semanas había recomendado este libro y la verdad que tengo muchas ganas de que sea catalogado como un lobby desmedidamente a favor de los amigos de la cooperativa gráfica El Río Suena. ¿Por qué nos fascina tanto este libro? Sobre todo aquellos que creemos que efectivamente la gran arena hoy de la discusión o la gran batalla de ideas se está librando en los medios de comunicación, que es nada menos que el libro de Armando Matelar para un análisis de clase de la comunicación. Armando Matelar, rápidamente te digo, un heterodoxo de la izquierda francesa que hizo su gran trabajo junto al presidente Allende y que después, cuando triunfa el golpe de Estado, él se exilia en algunos lugares de Latinoamérica y sigue desarrollando lo que hoy para nosotros sigue siendo un momento clave para entender esas correas de transmisión del pensamiento del capitalismo mundial, ¿no? Los medios de comunicación. ¿Por qué nos fascina esto? Primero porque este libro que se ha tomado el trabajo la gente de la gráfica El Río Suena no había sido traducido al castellano, es una introducción a otros libros, es una primera parte, pero por otro lado porque plantea cosas que son indispensables hoy llevarlas en la mochila mientras uno está esperando el colectivo o efectivamente está en algún lado teniendo unos minutos de reflexión. Les leo una, a mí me sigue impactando. Ya no estamos viviendo en una época donde los productores de tecnología usadas para regimentar a las masas proclamen abiertamente, blanco sobre negro, la función real de sus aparatos y medios represivos. En el 1924, cuando IBM estaba exclusivamente abocada a la venta de relojes, se podía leer en la fachada del primer negocio de reparaciones, Sociedad Internacional de Máquinas Comerciales y Equipo Automático de Registro para el Control de Personal. Tendríamos que recordar, reflexiona Matelar, para el control de trabajadores tuvo su primer gran uso a escala durante la primera crisis estructural del capitalismo entre 1873 y 1890. No es casual, finaliza el filósofo, que el lenguaje utilizado hoy para transmitir la respuesta a las clases tome otra forma. Las formas de bajo perfil usadas por la tecnología informática moderna para domesticar a los trabajadores y ciudadanos. Esto está escrito en el 79. Tiene una importancia, así que me tomo estos minutos para recomendárselo. Bueno, estamos muy contentos, hoy nos visita Jorge Muñoz. Jorge, muchas gracias por venir. Teníamos muchas ganas de estar hablando unos minutos contigo. Jorge trabaja en la Pastoral de Migraciones hace muchísimo tiempo. De hecho, le vamos a pedir que nos cuente rápidamente cómo arranca esta historia. Y nos queríamos meter en un tema, Jorge, que lo hemos estado hablando incluso fuera mucho de aire, que es la cuestión de la migración en Neuquén Capital. Contanos rápidamente, un poquito así para los amigos de Latinoamérica, la historia de la Pastoral de Migraciones. Hay un amigo, colega tuyo, que una vez me agarró delirando, con temperatura, fiebre, y acuñó una frase que dice que yo dije ahí en esa nota, era para Página 2 en ese momento, porque me obligó a hacer memoria. Yo decía que no vine de gusto, sino por a gusto. Yo soy chileno, caí a Buenos Aires porque soy originario de la capital de Chile, así que obviamente me fui a la capital de Argentina. Y ahí cuando la cosa se puso mucho más grave que en Chile, porque me agarró el otro golpe de Estado también en Argentina, aparece la figura de don Jaime de Nevares, y gracias a él, que a mi mujer y a mí nos salvó la vida materialmente, siempre lo aclaro, no de manera metafórica. Bueno, y en vez de salir rajando para Holanda, pudimos venir a quedarnos en Argentina, pero nos tuvimos que venir a Neuquén, y bajo el refugio, el amparo, la protección de don Jaime, es que nos pudimos desarrollar acá. Y fue don Jaime el que nos pidió, bueno, que sería bueno que la iglesia de Neuquén armara algo que atendiera el tema de los chilenos, era en ese momento. ¿En 77. 1977. Una época pesadísima. Pesadísima. En Buenos Aires a mí me fue peor que en Santiago de Chile. Y era muy joven. O sea, esto habla del delirio de los militares, de los que dieron los golpes de Estado en Chile, acá, en toda la región. Yo no sé qué peligro podía ser para un régimen que tenía poderes omnímodos
un joven de 18 o 19 años, digo, ¿no? Digo, realmente había que estar, ser delirante, ¿no? Para que te persiguieran como te perseguían. ¿Qué peligro podía ser para un gobierno que manejaba todo el aparato del Estado y con la violencia con la que lo manejaban, digamos, ¿no? Bueno, pero bueno, eso estamos recordando mañana en Argentina, en la gran marcha, que nuevamente en Neuquén nos reencontraremos muchos amigos y compañeros. Así que empezamos con don Jaime en el año 77, ya en el año 78 ya estaba armado el equipo, y ese equipo que se armó en el año 78 es el que permanece hasta el día de hoy, obviamente con muchas caras de mucha gente que ha pasado por la Pastoral de Migraciones y muchos que permanecemos como perno de muelle, dicen los compatriotas. Jorge, bueno, estábamos haciendo una serie de trabajos respecto a la migración junto a Matías Esteves, y me impactó mucho la cantidad de información que se maneja, teniendo en cuenta que hay un contexto de mucho chauvinismo en la región, ¿no? Sea Río Negro, sea Neuquén, y una mirada despectiva, europeizante y completamente alejada de lo que tenga que ver con la solidaridad, que se incrusta de una manera, por eso yo hablaba de Matelar, muy de bajo perfil, y se empieza a hablar, ¿no? Los bolivianos sucios, los paraguayos vagos, toda una especie de etimología que a mí me impactó mucho y me duele un montón cuando uno ve a chicos muy jóvenes utilizar en tono de broma la palabra negro, ¿no? Para denostar, y como chiste, sobre todo en las escuelas privadas se ve, ¿no? Porque uno empieza a transitar todos esos lugares mientras camina, mientras habla, mientras comparte, y el famoso chiste de andá boliviano, andá, como ya se empieza a tomar, digo, bueno, ahí es donde empieza a incrustarse, ¿no? Lo que siempre se habla de la batalla de las ideas. ¿Cómo están analizando ustedes esto? Como que lo ven ahí en el día a día. A ver, estamos viviendo un momento acá en la ciudad y en la Patagonia en particular, de una oportunidad que tenemos como sociedad para definir si la vamos a aprovechar o la vamos a desperdiciar. Está viniendo muchísima inmigración y dentro de 10 años van a ser masivas. O sea, esto no lo podemos torcer. A la Patagonia Argentina y a la República Argentina y a Sudamérica, pero a la Patagonia en particular, se están dirigiendo masivas inmigraciones internacionales. Lo que hoy tenemos es simplemente una pequeña muestra. Ya tenemos africanos acá, ya tenemos asiáticos acá y ya tenemos de todos los países de América Latina que antes no venían. Están llegando de Centroamérica, que era impensable que los tuviéramos acá. Lo tradicional era los limítrofes, pero tampoco en la Patagonia. Lo tradicional en la Patagonia era solo chilenos, como en el NOA eran bolivianos, o como en el NEA podían haber sido los paraguayos. No, ahora han cruzado hasta Ushuaia, anda Ushuaia hoy. La comunidad boliviana en Ushuaia es impresionante, y ahora empieza a crecer la comunidad paraguaya. Pero ¿en también Ushuaia? En Ushuaia, impresionante, una barriada enorme, completa, ¿no? Que es todo un barrio de bolivianos. Esto, dentro de 10 años, van a ser miles y miles los asiáticos. Y asiáticos estamos diciendo de muchos países, de muchas naciones, no solo de China, Japón, Taiwán, africanos de los países más insólitos. Hoy tenemos solo de Senegal, pero vamos a tener de Costa de Marfil, de Sierra Leona, del Congo, bueno, de todos los países africanos, menos tal vez Sudáfrica, que se maneja bastante bien. Pero también del resto de América Latina, de donde nunca habíamos tenido, Centroamérica nunca habían llegado, están llegando. Y de América del Sur, más hacia arriba, los que están más cerca de América Central, tampoco, y ya los tenemos acá. Esto es una riqueza muy grande, una oportunidad muy grande para desarrollarnos en el sentido más amplio del desarrollo, no solo el desarrollo como una cosa de riquezas materiales, también de la riqueza social, la riqueza humana y todo que es lo que genera cultura. Esto es una gran oportunidad. Si seguimos tratándolo con el chauvinismo que a vos te preocupa, el racismo, y de la manera de discriminatoria, en el sentido negativo, obviamente esa oportunidad la vamos a transformar en un infierno. Me puedo quedar con esa frase, vamos a un pequeño corte y lo seguimos desarrollando. Estamos hablando con Jorge Muñoz de la Pastoral de Migraciones y un tema que nos atraviesa, la mirada latinoamericana y cómo estamos observando desde el Alto Valle, las ciudades más ricas del país, indudablemente,
la llegada de inmigración masiva. Un corte y seguimos con más Cartago. Resistir para enfrentar la dictadura, para salvar compañeros. En defensa de la escuela pública. Hemos podido encontrar al autor material y condenarlo, pero también sabemos que hay otros autores. En contra de la impunidad. La unidad de los trabajadores para no dejar pasar acá en Neuquén la impunidad. Atento.